Bien, entonces les había comentado que en algunos países latinoamericanos cultivan una forma derivada del vals que le llaman pasillo. Viene de paso corto. Estamos en compás de 3 cuartos. No hay una sola forma de tocar un pasillo, hay varias. Pero por ahora les voy a compartir dos básicas. Una es así. La rítmica es dos, tres. Entonces esto se traduce en la guitarra así. Un, dos, tres. Es decir, dos bajos. Y dos acordes o dos rasgueos. Fíjense que por ahora no estoy tocando la mano, no estoy pisando en la mano izquierda nada. Para que observen aquí en la mano derecha. Un, dos, tres. Ta, 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 ¿no? Es algo así como si fuera. Un, ta, ta. Este tutu viene siendo los bajos. Si vamos a estar en la mayor, por ejemplo. Entonces tocamos 1, 2, 3. Lo mismo puede hacer con rasgueos. Puede hacer con apagado. Por ahora vamos a tocarlo solamente con bajo, acorde o bajos rasgueos. Seguramente hay otras formas arpegiada, ¿no? Esta es otra forma más seguida, es decir, tu tu cha tu tu cha. Ya pues en la partichera para que lo observen sistematizadamente. Entonces, la primera forma, hagan así. Un, dos, tres. Tu, tu, cha, cha. Tu, tu, ta, ta. O, tu, tu, ta, ta. Tu, tu, ta, ta. Tu, tu, ta, ta. Tu, tu, ta, ta. Bien. La otra forma es un poquito más dinámica, es decir, más seguida. Un, dos, tres. Tu, tu, cha, tu, tu, cha, tu, tu, cha, tu, tu. Sino que alterna el bajo principal y el bajo secundario. Es decir, un bajo principal es tu, tu, cha, tu, tu, cha. Un, esto es un compás. Un, dos, tres. Tu, tu, cha, tu, tu, cha. Y repetimos. Los pasillos tienen como especie de una firma, ¿no? Digamos un corte muy particular, muy característico, que es 1, 2, 3. Bueno, hay pasillos lentos, hay pasillos rápidos. En la eventualidad que usted quiera acompañar un pasillo rápido, usted puede hacer la función como si fuese de un tiple y una guitarra.
Si van a encontrar repertorio de pasillos, les recomiendo sobre todo este que vamos a empezar. Lleva por título Espumas. Esto es autoría de un compositor ya fallecido colombiano, el maestro Jorge Villamil Cordobés. Esto pues lo grabó en México Javier Solís y yo creo que en muchos países latinoamericanos se conoce. Entonces, bueno, pues por ahora voy a interpretarles un pequeño fragmento. Está en modo mayor, vamos a hacerlo en sol mayor. Sol mayor, entónese bien, trate de tocar la forma pasillo. Amores que se fueron. Tenga presente cómo va a entrar con la melodía así. Ta 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 ta. Es decir, entra acéfalo, no entra a tiempo, ¿no? El tipo de ataque de la melodía no es a tiempo, no es, sino que hacemos un silencio de corcheo, o sea, un, dos, tres, ta, ta, ra, 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 ra. Entonces, tenga presente la afinación, ¿no? Estamos en sol. Amores. Estamos haciendo re, mi, fa sostenido. Amores. Para los hombres, ¿no? Sobre todo. Tóquelo, tóquelo lento. Un, dos, tres. Tu, 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 tu. O. Amores que se fueron. Amores peregrinos. Amores que se fueron. Dejando en mi alma negros torbellinos, igual que las espumas que lleva el ancho río, llevan tus ilusiones siendo detonadas por el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alegran en danzantes siempre bellos copos, formando el paisaje, ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon. Entonces escuchen todas las canciones, no llevan, pues aquí por ejemplo en esta, de sol paso a mi, o sea, sol, la, si, do, re, mi, el sexto grado. En ese momento este sexto grado es una dominante del segundo grado, que es la menor. Pues la menor 6, 7, la menor normal, ¿sí? Luego paso al quinto, re 7, y luego al do. Digamos que tiene como esos 4 acordes para que ustedes lo puedan cantar. Ahora, cántelo sencillo, sí. Y tóquelo, sí. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y en pequeños copos, formando un paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que le depararon dichas